Willy Chirino, ¿eh? Hace tiempo que no veíamos de la última vez. Desde la última vez que te vi, no hace mucho tiempo. Pero qué alegría para mí y un honor para mí. Willy, se cumple uno de tus sueños, ¿eh? Los Beatles. Porque el sonido de Miami es los Beatles con guaguancó y son. Guaguancó, y un poquito de la música de Brasil, de tu tierra, de Cuba. Vamos a hablar de eso, pero tú sabes que nosotros los periodistas somos como los dueños de funeraria. No queremos que nuestros amigos se mueran, pero queremos que nuestro negocio prospere. Y en el caso de la noticia llega sin uno buscarla. Ah. Tu opinión sobre estos dos íconos de la música cubana, tú que has sido, que eres un ícono de la música cubana más universal, más rítmica. Realmente, como decía Luis O'Fill y como decía Patterson, ¿es el fin de una era? Tal vez. Yo lo que pienso, y siempre lo he pensado, es que nosotros le damos demasiada importancia a estas cosas. Mientras tanto, se diluye la golpiza que le dieron a esta gente en Santiago de Cuba el otro día. Palma Soriano. Y todas las cosas. Que lo pasamos aquí en este programa. Exactamente. Todo eso, sí. Pero le roba un poco de atención a esto. Yo, y menos. Me parece que es contraproducente cuando tú estás tratando de buscar aliados hacia la realidad para buscar democracia en Cuba, de tratar de enfocarnos en eso, que de pronto estas discusiones y estas cosas, que otro artista se meta a opinar y a decir cosas, yo prefiero dejarlo a ellos, que se busquen su bronca y que peleen. Mientras tanto, yo como cubano, y como le pido siempre a todos los cubanos, que denuncien la realidad cubana, que denuncien lo que está pasando en Cuba, que alcen su voz ante los horrores, ante las golpizas, ante todos estos atropellos que están sucediendo en Cuba. ¿Cree que tu tema ya viene llegando, se acerca más a una realidad? O sea, lo que no se puede perder nunca es el optimismo. Y sucediendo estas cosas que estamos viendo recientemente, que estos acontecimientos que pasan en Cuba se están filmando en esas pequeñas cámaras de video que tienen los celulares y todo eso, y que está saliendo a la luz pública estos acontecimientos que nosotros sabemos que han sucedido en Cuba en los últimos 50 años, pero ahora en YouTube aparecen todos los días tres o cuatro, y que la gente los ve y que ve, comprenden un poco más la realidad, la triste realidad del pueblo cubano. El día ya viene llegando. Ya viene llegando. Willy, fue muy difícil hacer esta producción respetando a los Beatles. Primero, tienes que hacer como hace Manzanero, que él tiene que aprobar los arreglos o las grabaciones. Naturalmente. Hey, ¿no? Sí, sí. El Paul McCartney tenía que aprobar. No. Es Sony ATV, que son la gente que maneja la compañía de Publishing Company. De publicaciones. Sí, sí. Ellos tienen el derecho de aprobar o de rechazar un performance de los Beatles. Si no les gusta lo que tú hiciste, simplemente no te lo aceptan. ¿Y qué te dijeron cuando le mandaste? Le gustó. El máster, los demos. Eso está hecho, ese disco está hecho con mucho amor, se ve, con muchas ganas de hacer algo bien hecho. Sí. Yo tengo un respeto muy grande por la música de los Beatles y puse un esfuerzo extraordinario en que la esencia de esa música no se perdiera, a la misma vez de incorporar mi propio estilo, mi propia música. Le he hecho esta pregunta a otros artistas y están divididos los campos. Desde el punto de vista musical, ¿quién ha sido más importante? ¿Paul McCartney o John Lennon? O Silvio, Pablo. Entonces, no, tú sabes que para mí Paul McCartney es más importante hasta que empiezo a oír a John Lennon. Entonces escucho a John Lennon y digo, no es John Lennon. Entonces después salto para Paul McCartney. De pronto oigo algo de George Harrison y digo, pero este era bravo también. Es que mira, cada quien tenía su aporte. La grandeza de todo esto es que estos personajes hayan coincidido y hayan nacido en la ciudad de Liverpool en los años 40. Y que se hayan conocido y que hayan formado una agrupación, porque cada uno, sobre todo Lennon y McCartney, ¿no? Y Harrison no se queda atrás. Son verdaderos genios de la música que han aportado. ¿Por qué eras genio? Porque si había tanto, por ejemplo, en esa época, bueno, venía Elvis Presley, estaban otros artistas, ¿cuál fue el toque que estos son? Mira, vamos a trasladarlos al año 1964. Llegaron los Beatles, el pelo largo, el fashion y la cosa, los pantalones apretados, las botas, el estilo, las chiquillas gritando, los teen idols del momento, ¿no? Y bueno, todo eso está bien hasta que tú empiezas a escuchar la música. La primera etapa de los Beatles eran canciones muy buenas, pero eran canciones buenas.
llegó Robertson, un disco en el año 66, que fue un impacto muy grande porque comenzaron esas canciones extraordinarias, In My Life, There Are Places I Remember, canciones que de verdad prueban que los tipos escriben unas canciones de esa época. Es Strawberry Fields, ¿sí? Un poquitito después. Después vino Revolver, después vino Sgt. Pepper, después Abbey Road, después el White Album. Y esta gente, dentro de escribir unas canciones maravillosas, transformaron la manera de grabar música, de hacer discos, de todo lo que es. O sea, una persona que conozca lo que es hacer un disco y escucha hoy por hoy un disco que se grabó en el año 67 por los Beatles, te quedas sorprendido de que esta gente haya podido lograr música para siempre esos sonidos. Willy Chirino, este concierto es el 10 de septiembre a las 8 de la noche en el Adrian Ash Center. ¿Vas a tocar solamente lo del CD? No. Vamos a hacer música de los Beatles, inclusive vamos a hacer algunas que no hice ahí, fíjate. Canciones que se me quedaron fuera, pero vamos a hacer mi música. O sea, las canciones que la gente está acostumbrada a escuchar de mí. Vamos a poner otra vez la placa, el teléfono 305-949-6722 para tu reservación. Ya tú no ves ahí. Estoy perdiendo. Tú sabes que... Como decía un compañero mío que no veía, dice, dilo tú. Dilo tú. O pon la letra más grande. Pon la letra más grande. Que siempre hay un reto.